Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema de fracturas de clavícula. En cuanto a contenido de la plática, pues vamos a ver los objetivos de la plática como tal. Vamos a ver un caso clínico que tuvimos aquí en el servicio. Generalidades, epidemiología, cuáles son los porcentajes, etcétera, de fracturas, anatomía, mecanismos de lesión. Las clasificaciones más utilizadas, principalmente la de Allman, que es generalmente la que aquí utilizamos. Y vamos a ver que hay una subclasificación, que también es muy útil para ver el tipo de tratamiento que se va a dar. La valoración clínica y radiográfica, pues que realmente no tiene mucho, pues para ahondar mucho. Y el tratamiento, lo más importante del tratamiento, pues saber cuáles son las indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, cuáles pueden llegar a ser indicaciones relativas. Y en caso de que decidamos un manejo conservador, que hacen en la gran parte de los casos, ver también cuáles son las pautas, ¿no? Lo más importante que hay que hacer, cuánto tiempo se va a inmovilizar, cuántas semanas, cuánto tiempo se va a utilizar cabestrillo, etcétera, etcétera. Y las complicaciones que se pueden dar durante el periodo posquirúrgico. En cuanto a objetivos, pues bueno, repasar la anatomía de la clavícula desde hueso, las inserciones musculares, orígenes musculares y principalmente también lo que tiene que ver con las dos articulaciones que tienen, ¿no? Tanto la acromioclavicular como la esternoclavicular. Inserciones ligamentarias, etcétera, etcétera. Señalar la epidemiología de las fracturas de clavícula, en quiénes son más comunes, etcétera. Reconocer cuáles son los principales mecanismos de lesión. Vamos a ver que hay dos tipos, tanto directo como indirecto. Principales clasificaciones, como ya le había dicho. Las herramientas de gabinete para el diagnóstico. Vamos a ver que pues, básicamente solamente es la radiografía, pero hay algunas proyecciones que nos pueden llegar a ser útiles para ver el grado de desplazamiento. Las indicaciones absolutas de cirugía y cuáles son las principales complicaciones. Entonces, primero empezamos con un caso clínico. Fue un paciente que tuvimos aquí en el mes de diciembre del año pasado. Un hombre de 24 años, soltero, de nacionalidad francesa. Es licenciado en logística, residente de Manzanillo, católico. En cuanto a antecedentes de importancia, pues no tenía crónico degenerativas ni alérgicos, pero sí tenía antecedentes traumáticos importantes. Había tenido una caída de altura en el 2014 que había condicionado una fractura de columna toracolumbar y de clavícula izquierda. El paciente contaba con dos instrumentaciones posteriores, tanto a nivel de columna dorsal como de columna torácica, y en la clavícula izquierda tenía una placa LSP, una placa anatómica para la clavícula. Pues en cuanto a antecedentes. En cuanto al padecimiento actual, pues el paciente el día 5 de diciembre de 2016 a las 20 horas sufrió un accidente al viajar en motocicleta. En cuanto a la cinemática, fue un tipo volcadura, salió proyectado del vehículo. No perdió el estado de alerta, sin embargo, cuando estaba siendo trasladado a su hospital de zona, el paciente comienza con déficit neurológico, por lo que rápidamente se orointuba, se toma tomografía, se detecta lesión a nivel intracraneal y se manda de urgencia aquí a tercer nivel para ser valorado por neurocirugía. A su ingreso se le realiza una craneectomía descompresiva urgente porque el paciente presentaba un hematoma epidural. Y pues bueno, ya después de que se estabilizó el paciente, de que se pasó la urgencia neurológica, pasó con nosotros para, se captó pues por la fractura de clavícula que presentaba del lado derecho. Con razón. Bueno, entonces, en cuanto a las preguntas de... Por eso no ha funcionado. Bueno, en cuanto a las preguntas que podríamos sacar en este caso del paciente, en cuanto a la clasificación de la AO, no sé si alguien la pudiera clasificar. ¿No, nadie? ¿Qué número es la clavícula? Para empezar, eso se rompe. Entonces es A, B o C. ¿Parece que? Las A son de trazo simple y el punto nada más es de acuerdo al tercio que está afectado. En este caso, al ser tercio medial, es una 15A2, exactamente.
En cuanto a la clasificación de Allman, ¿sería de qué tipo? ¿Cuál? ¿2.5? 2.5. Exactamente, es una Allman 1 que está con más de 100% de desplazamiento. Pues en este caso es uno de los criterios para que sea manejo quirúrgico. Bueno, los criterios quirúrgicos, pues ya lo mencioné, uno de ellos, que tenía el paciente, que en este caso es el desplazamiento más de 100%, y que, bueno, el paciente en la presentación clínica, pues tenía, pues estaba prácticamente subcutáneo el fragmento, no tenía, digamos, riesgo de exposición, pues era también parte de. Y bueno, en cuanto a complicaciones, pues lo vamos a ver también a continuación. El 20 de diciembre el paciente se pasa a quirófano para reducción abierta y fijación interna. Se realiza con una placa de reconstrucción de 7 orificios. El sangrado fue de 100 mililitros, no tuvo complicaciones transquirúrgicas. Y el paciente se fue de alta el día 22 de diciembre de 2016. Entonces, pues ahí estaba la previa, la habían puesto en el 2014 y esta fue la cirugía de aquí. Entonces, pues bueno, ya ahora sí para entrar de lleno al tema, pues iniciamos con generalidades en cuanto a epidemiología. Se supone que las fracturas de clavícula representan aproximadamente del 2.5 al 10% del total de las fracturas del cuerpo humano. La incidencia anual va más o menos de 30 a 60 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y el 80% de los casos son en personas menores de 30 años. Esto pues está muy asociado a los mecanismos de lesión, ¿no? Generalmente son o lesiones deportivas o lesiones de tipo traumáticas, pues en accidente. Entonces se dan en pacientes pues activos físicamente o laboralmente activos también en su caso. La incidencia hombre-mujer, es de 2.8 a 1, también igual emparentado por las actividades que se realizan. Y bueno, las fracturas de tercio medio representan del 70 a 75% del total. Entonces, pues, por mucho son las que más se presentan. Bueno, en cuanto a generalidades, pues bueno, tenemos que la clavícula es un hueso largo que tiene una forma de S itálica y que tiene dos carillas articulares, tanto la carilla external en este caso como la carilla acromial. Aquí lo importante pues es reconocer cuáles son las inserciones ligamentares, cuáles son las inserciones y los orígenes musculares también, que pues nos va a ayudar mucho para el abordaje en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos por ejemplo que en la cara inferior es donde se, bueno, junto con las carillas articulares, en la cara inferior es donde se localizan las otras inserciones ligamentarias, en este caso la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo, que son para los ligamentos tanto trapezoide y conoide. Y bueno, en las carillas externales y acromiales, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los ligamentos que se insertan. Entonces, en este caso, pues bueno, articulación acromioclavicular como tal, pues ahí está el ligamento acromioclavicular, los dos coraclaviculares, que son el trapezoide y el conoide, que vimos ya precisamente dónde se originan en la diapositiva pasada. Y bueno, en este caso, en la articulación externoclavicular, hay cuatro ligamentos, que en este caso es el ligamento interclavicular, los dos externoclaviculares, tanto anterior como posterior, y el ligamento costoclavicular. Entonces, en total, la clavícula tiene 7 inserciones ligamentosas. En cuanto a las inserciones musculares y orígenes musculares, pues la clavícula tiene 5 músculos, digámoslo así, que están emparentados, que están insertados ahí, ¿no? En este caso, el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, que están pues, asociados, están, digamos, pegados hacia la el segmento medial, el deltoides y el trapecio hacia el segmento lateral y el esternoioideo que pues, no tiene muchas implicaciones en este caso para el abordaje, ¿no? Sino más bien este tipo de, o este músculo se lesiona más bien en luxaciones externoclaviculares, no tanto en fracturas de clavícula, que casi nunca lo vamos a ni siquiera a ver este músculo. Y bueno, en cuanto a estructuras neurovasculares, pues obviamente hay un montón de estructuras, pero las más importantes o las que pues hay que señalar y quede lo más claro, pues qué pasa, son cuatro, ¿no? Que es arteria y vena subclavia, la vena cefálica y el plexo braquial.
todas ellas pasan justamente por el hueco o por, digamos, el espacio costoclavicular. Entonces, para tenerlo en cuenta, sobre todo dependiendo de nuestro abordaje, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, dependiendo la localización de nuestro implante, si es superior o si es anterior, va a haber ciertos riesgos de lesiones de estas estructuras, ¿no? Sobre todo cuando ponemos la placa en sentido superior a la clavícula. En cuanto a mecanismos de lesión, pues mencionaba que hay dos tipos de mecanismos, tanto mecanismos directos como mecanismos indirectos, que obviamente tienen que ver si el impacto o el golpe es directamente sobre la clavícula o si las fuerzas se transmiten desde otra estructura anatómica hacia la clavícula. En este caso, los mecanismos de lesión directo están muy asociados a actividades deportivas, a ciclistas o accidentes de motocicleta, como lo vemos en esa imagen, y pues la mayoría de las lesiones de clavícula o de las fracturas de clavícula están asociadas a este tipo de mecanismo de lesión. Las fracturas de clavícula con un mecanismo indirecto de lesión no son tan comunes porque donde chequeé la bibliografía, mencionaba que muchas veces estas fuerzas no se alcanzan a transmitir a la clavícula, sino que más bien se quedan en la articulación acromioclavicular. Entonces, en vez de tener fractura de clavícula, muchas veces lo que tenemos es una luxación acromioclavícula antes de que se fracture el hueso. Entonces, por eso no es tan común. Lo más común es que sea con un impacto directo sobre el hueso. Y bueno, en el caso de los pacientes, digamos, blanco de los que más incidencia tienen por mecanismo indirecto, pues es, por ejemplo, en jugadores de fútbol americano, rugby, artes marciales, en donde el golpe es no sobre la clavícula, sino más bien sobre el hombro. Y la cinemática de la lesión se supone que es por una compresión de lateral hacia medial, está el golpe sobre el hombro. La compresión es de lateral hacia medial y la clavícula se vence, digamos, su capacidad de flexibilidad. Entonces, en ese momento es donde se produce la fractura. Pero como les decía, no es tan común. Generalmente, este tipo de lesiones pues, nos dan más bien una luxación, sino más bien los mecanismos que más se afectan es en lesiones directas sobre la clavícula. En cuanto a la clasificación, pues puse dos, que es la de Allman y la de la AO. En este caso, pues cuando estaba revisando el tema, la clasificación de Allman actualmente tiene una subclasificación, no solamente por tercios, digamos, sino que también nos va a ayudar a saber qué estructuras están afectadas y para decidir si el tratamiento es conservador o es quirúrgico. Entonces, en este caso, pues es la clasificación de Allman modificada por NIC. Se divide en tres grupos, grupo 1, 2 y 3. En este caso, el grupo 1 es fracturas de tercio medio, como ya lo habíamos mencionado, y dentro de la subclasificación solamente se divide en si la fractura está desplazada o no desplazada. Se supone que uno de los criterios para que el tratamiento sea quirúrgico en este caso es que el desplazamiento sea mayor al 100% de la superficie o del grosor como tal de la clavícula. Entonces, en ese caso ya podemos tomar la decisión de que es un manejo quirúrgico. Y bueno, como vemos aquí también, pues en Estados Unidos la epidemiología pues menciona que es un poquito más elevado la incidencia de fracturas de tercio medio, 80-85, donde yo he revisado aquí en la guía de práctica clínica, decía 70-75. Entonces, pues más o menos parecido, un poquito más en Estados Unidos. Entonces, esa es la del grupo 1. Las del grupo 2 son las fracturas que están en el tercio lateral. Y de estas hay 5 tipos, con algunos también subtipos. En este caso, la fractura de tipo 1, ahorita les voy a poner imágenes para que quede también un poquito más claros. La fractura ocurre lateral a los ligamentos coracoclaviculares, es decir, al trapezoide y al conoide. Al ser esta fractura tan lateral y como los ligamentos están enteros, se supone que el desplazamiento es mínimo. Por lo tanto, este tipo de fracturas pues tienen tratamiento conservador, porque obviamente los ligamentos trapezoide y conoide están impidiendo que el esternocleidomastoideo desplace el fragmento medial hacia superior. Entonces, por eso las tipo 1 son conservadoras. Las tipo 2 se dividen en tipo 2A y 2B. En este caso, las 2A ocurre medial
a los ligamentos coracoclaviculares. Sí, medial a los ligamentos coracoclaviculares y no están lesionados estos, estos ligamentos. La tipo 2B es igual medial a los ligamentos, pero con lesión ya de en este caso, del ligamento conoide. Estas, al tener la afección precisamente de los ligamentos, no hay una contención que esté, digamos, estabilizando el fragmento medial hacia abajo. Entonces, las fuerzas del esternocleidomastoideo se van a llevar el fragmento hacia arriba y esto va a desplazar la fractura. Por lo tanto, pues va a tener criterio quirúrgico, va a tener un desplazamiento importante. En cuanto a las tipo 3, es una fractura intraarticular y que afecta ya la articulación acromioclavicular, pero igualmente, digamos, esta es muy parecida a la tipo 1. La diferencia aquí es que en la tipo 3 ya está afectando como tal la carilla articular de la articulación acromioclavicular, pero igualmente, como el conoide y el trapezoide están íntegros, pues el tratamiento no es quirúrgico, se deja así. Las tipo 4 se da sobre todo en pacientes pediátricos, en donde se da en un segmento inmaduro, digamos, es una fractura de la fisis. Igualmente, es parecida, digamos, aquí, si lo comparáramos con la clasificación de Salter y Harris, digamos que podríamos compararla con una Salter y Harris tipo 5. Entonces, igualmente no hay afección del conoide y trapezoide y el tratamiento también es conservador. No ahondé mucho acerca de las complicaciones pues, en este caso, pero me imagino que como toda fractura de la fisis o como toda afección de la fisis puede llegar a tener complicaciones a mediano plazo en cuanto a la longitud ósea. Y bueno, la tipo 5 es una fractura conminuta, con muchos fragmentos, con desplazamiento y obviamente esta sí es quirúrgica. Y la tipo 3 es la que se da en el tercio medial, en el tercio proximal, digamos, que es más o menos del 5 al 8%. Y solamente aquí se da, solamente se subclasifica en si tiene un desplazamiento anterior o si tiene un desplazamiento posterior. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a lo que les decía de la imagen, para ver pues, cada una de lo que se clasificaba, ¿no? En este caso la tipo 1, como vemos, los ligamentos coracoclaviculares están manteniendo el fragmento estable. En las tipo 2, pues aquí ya está desplazado, igual aquí con afección del conoide. En la tipo 4, con una afección de la fisis, y en la tipo 5, con conminución, ¿no? En este caso, pues le ponen nada más tres fragmentos, pero puede ser conminuta. Que también en cuanto a lo de la conminución, es importante mencionar que cuando hay mucha conminución, pero hay estabilidad de los ligamentos, también se podría dejar conservador por el hecho de que este tipo de fracturas hacen un callo óseo más grande. Entonces, incluso a veces es, digamos, pues se puede llegar a mencionar que tienen un poquito de mayor capacidad de consolidación, una fractura conminuta, que a lo mejor una con un trazo simple, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, no siempre las conminutas van a ser quirúrgicas. Y bueno, pues también está la clasificación de la AO, que divide igualmente por tercios, de hecho está basada prácticamente en la de Allman, ¿no? El tercio medial, que es el 15.1, el tercio proximal, digamos, o de, pues sí, de la, es el 15.2 y en este caso el tercio lateral es el 15.3, igual con las subclasificaciones que ya conocemos, ¿no? Dependiendo del trazo, si es espiroideo, si es oblicuo, si es transverso y dependiendo si hay un tercer fragmento y si este tercer fragmento pues está igualmente en ala de mariposa, espiroideo o el tercer fragmento está fracturado, pues básicamente es la misma clasificación de todas las diáfisis, digámoslo así. En cuanto a la valoración clínica y radiográfica, pues realmente no hay mucho que ahondar. Realmente, en cuanto a exploración física, pues con la inspección y la palpación se hace el diagnóstico clínico, ¿no? En cuanto a inspección, pues obviamente el paciente va a estar en una posición antiálgica, va a tener un acortamiento y un descenso del hombro.
puede haber equimosis cuando las fracturas son en tercio medio, puede haber equimosis sobre la fosa supraclavicular y muchas veces vamos a estar viendo a simple vista que va a haber una prominencia del fragmento medial, ¿no? En fracturas que están desplazadas, pues vamos a ver, digamos, ahí la protuberancia como tal del fragmento desplazado. Y en cuanto a la palpación, pues el signo de la tecla y la crepitación ósea interfragmentaria, ¿no? Se puede dar en fracturas desplazadas. En cuanto a estudios de gabinete, pues prácticamente el diagnóstico se hace solamente con una radiografía AP de clavícula, más sin embargo, se mencionaba que también podríamos pedir otras proyecciones, en este caso son las radiografías oblicuas a 45 grados, mencionaba tanto por entrada cefálica como por entrada caudal, que digamos es como si fuera una de entrada y una de salida del pelvis, más o menos así me lo imagino, y esto solamente es para determinar el grado de desplazamiento. Dependiendo si la entrada es cefálica o caudal, nos puede determinar el grado de desplazamiento hacia anterior o posterior, ¿no? Cuando tengamos duda. Pero básicamente, pues con la radiografía de AP se hace el diagnóstico. También en alguna bibliografía mencionaba que se podía pedir tomografía, pero pues como ya sabemos, en este caso, pues la tomografía se da más bien cuando tenemos alguna duda, ¿no? De la cantidad de fragmentos, o se está afectando cierta estructura articular, etcétera, etcétera. Pero básicamente con radiografía podemos hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que hay tanto conservador como quirúrgico. En este caso, el tratamiento conservador, pues constituye más del 80% de todos los manejos. ¿Por qué? Porque como ya vimos, pues la mayoría son fracturas de tercio medio. En este caso, pues algunas de las cosas que se indican en el tratamiento conservador es que no hay que realizar maniobras de reducción. Se mencionaba que una fractura de clavícula pues, básicamente es irreductible, o bueno, sí la podemos reducir, pero por las fuerzas deformantes que ya habíamos mencionado, tanto de esternocleidomastoideo hacia arriba, como del mismo peso de la extremidad torácica hacia abajo, pues esta reducción nunca se va a mantener. Entonces no tiene caso que nosotros busquemos una reducción porque no se va a mantener, ¿no? Ningún vendaje reduce una fractura desplazada, eso también es importante, por eso también es la indicación quirúrgica absoluta, ¿no? Porque no se va a mantener. Y bueno, en cuanto a las indicaciones o en cuanto a cuánto tiempo vamos a mantener al paciente con el vendaje, se mencionaba que el uso de vendaje en 8 tiene que ser mínimo por 6 semanas, con un control radiológico hasta observar callo óseo. Se menciona que en la gran mayoría de pacientes a las 6 semanas ya se pueden encontrar datos de consolidación. Entonces, en este momento ya podemos quitarle al paciente el vendaje en 8 y se supone que está recomendado el uso de cabestrillo. Una vez que quitamos el vendaje en 8, hay que recomendarle al paciente un uso de cabestrillo por 2 semanas más. El paciente, dependiendo de sus actividades laborales, se puede reincorporar en cuanto nosotros quitemos el vendaje, se puede reincorporar a sus actividades. Solamente va a tener restricción de actividades de carga y tracción. Entonces, obviamente, si nuestro paciente es oficinista, si es secretario o alguna cosa así, pues puede regresar sin problemas. Si es albañil, si es cargador o algo así, pues ahí sí se va a restringir la actividad, ¿no? Por lógicas razones. Y bueno, mencionaba que el riesgo de no consolidación en el tratamiento conservador en pacientes que está bien indicado un manejo conservador es de aproximadamente el 5%. Esto me llamó la atención porque cuando revisé también el riesgo de no consolidación en pacientes con manejo quirúrgico es del mismo porcentaje. Entonces, pacientes que se tienen que operar también tienen un riesgo de no consolidación más o menos del mismo porcentaje. Entonces, generalmente les va bien a los pacientes. Bueno, en cuanto a indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, eso lo comparé de dos bibliografías, de la guía de práctica clínica de aquí de México y de la página de OrthoBullets, y en las dos coincidían, eran exactamente las mismas, entonces se me hizo confiable como tal las indicaciones absolutas. En este caso, pues es una fractura expuesta de cualquier grado, se supone que aunque sea una bustilo 1, ya es indicación de manejo quirúrgico. Una fractura con inminencia de exposición, como les decía la del paciente que teníamos aquí, que aparte del desplazamiento, pues ya el fragmento estaba prácticamente subcutáneo. Cuando hay una lesión neurovascular asociada, cuando están fracturadas ambas clavículas,
cuando la fractura tiene un compromiso pleuropulmonar, cuando tiene un neumotórax, etcétera, etcétera, o cuando hay un hombro flotante con un desplazamiento de escápula mayor a 2 centímetros. Esta especificación del desplazamiento escapular solamente lo mencionaba en la guía. En la página de Autobullets mencionaba solamente hombro flotante. Con que sea simplemente hombro flotante ya es una indicación absoluta de manejo quirúrgico. Entonces, todas esas pues siempre van a quirúrgico. Bueno, en cuanto a... mencionaba algunas de las ventajas y desventajas del manejo quirúrgico. Pues obviamente va a haber menor dolor, puede regresar más rápidamente a su actividad, el tiempo de la consolidación va a ser más rápido. Pues también tiene una ventaja en cuanto a cosmética, ¿no? Que también es una de las indicaciones, en este caso, relativas, no es absoluta, pero sí en pacientes, dependiendo de sus actividades, si es modelo, si es, pues si tiene alguna actividad relacionada con la estética, pues también es una indicación relativa. Igualmente, también otra de las cosas que se mencionaba es que en el tratamiento quirúrgico, los pacientes pierden menor fuerza en el miembro torácico. En alguna de las bibliografías que revisé, mencionaba que se puede perder hasta el 30% de la fuerza del miembro torácico después de una fractura de clavícula. Que esto, los pacientes no lo mencionan como tal, como una molestia, eso lo evaluaron en cuanto a escalas de satisfacción y escalas de funcionales, pero sí a la hora de que medían la fuerza del brazo, comparándola con la contralateral que estaba sana, los pacientes sí pierden hasta el 30% de la fuerza. Entonces eso también es una, pues para tenerlo en cuenta dependiendo de la actividad del paciente, obviamente. Está relacionado mucho con esfuerzo físico, pues también a lo mejor evaluar si el paciente es mejor operado. Y bueno, en cuanto a las desventajas, pues obviamente ya sabemos, ¿no? Las infecciones, el sangrado, etcétera, etcétera. Y en este caso, otra de las desventajas que se tienen en cuanto a la clavícula es que muchas veces el implante queda muy expuesto y el paciente refiere molestias. No tanto molestias como todas las fracturas, sino que el paciente tiene generalmente una irritación de la piel. Entonces, muchas veces eso termina haciendo que tengamos que quitar el implante después de que haya consolidado la fractura. Bueno, en cuanto a tratamiento, mencionaba que pues hay muchos tipos de implantes. Se mencionaba que no había mucha diferencia en cuanto a que un implante tuviera mucha ventaja sobre el otro, excepto en el caso de los de la fijación con clavillos intramedulares. Eso sí mencionan que tiene menor tasa de éxito, pero en cuanto a lo que son las placas LSP, las placas anatómicas o una placa de reconstrucción, básicamente los resultados son los mismos. Entonces va a depender de la capacidad del hospital, del paciente y de todo, pero les va igual. Bueno, hay una revisión de cuando vayan a darse una consulta, traten de revisar el libro de la Academia Americana y el censo, se habla por qué la limitación del movimiento probablemente la técnica quirúrgica, que cuando se da lo que dices, si no cambia, el momento que les irrita más, son en mayor perfil, y realmente, si es, en cuanto a utilizar una placa de especial, cuando tienes el bloqueo, prácticamente está indicado el paciente con hueso ya esquemático o fibrótico, si está bien indicado, y lo demás, es un paciente joven, pero una placa de reconstrucción normal, una placa de LSP, es lo mismo. No tiene lo mismo, la única indicación de las placas de LSP para como toda estructura atómica es cuando no abres el desastre de fractura, los dentistas, los mantienes, pero interno. Exactamente. ¿Qué es lo que ayudaría a eso? Como es un hueso curvo, pues difícilmente se puede llegar a hacer. Más por el riesgo vascular que tiene. Sí. Entonces, casi siempre se expone, siempre es abierto. Entonces, pues bueno, tenemos muchos implantes, ¿no? Tanto las placas LSP, como ya mencionaba, la placa anatómica LSP, las placas de reconstrucción, la fijación intramedular con clavillos,
y también se tienen algunas especiales, ¿no? Como las placas gancho, que la placa gancho pues tiene también su indicación, precisamente cuando los ligamentos coracoclaviculares están lesionados, para mantener la articulación acromioclavicular pues estable, ¿no? Y que no esté subluxada. ¿Y esa placa en cuanto sana? Hay que usarla. Con cualquier golpe, se fractura por un lado de la placa, porque el perfil es muy, muy grande, muy grueso. Ok. Entonces, pues, creo que acá había puesto algunas de los implantes y ahí. También en cuanto a, bueno, algunas de las especificaciones que mencionaba, en cuanto a si poner la placa superior o poner la anterior, se supone que prácticamente es lo mismo, solamente, o sea, es lo mismo en cuanto a la consolidación o a cómo le va el paciente en cuanto a la fractura. Solamente mencionaba que hay un poquito más de riesgos transquirúrgicos cuando la placa se pone superior, pero esto pues va directamente emparentado a, pues con la habilidad, ¿no? Que tenga el cirujano de no irse muy abajo después de la ronda cortical. pero básicamente es lo único, pues mencionaba que era el único, digamos, riesgo. Pero en cuanto a consolidación, en cuanto a qué tanto falla el implante, es lo mismo si la ponemos superior o si la ponemos anterior. Entonces, en este caso, pues las anatómicas, la placa de reconstrucción, la fijación intramedular, que esa es la única en donde sí se menciona que hay mucha mayor tasa de fracaso. Mencionaba que, como les decía, que la tasa de no unión o de no consolidación era de más o menos 5%, no encontré qué tanto aumentaba cuando lo hacíamos con clavillos, pero sí mencionaba que era mayor, que prácticamente ya no está indicado hacerlo. Y pues también la placa gancho, que en este caso, pues como les decía, es para mantener estable la acromioclavícula. Creo que faltaba nada más lo de complicaciones. En cuanto a complicaciones, pues como les mencionaba, son complicaciones relativas, muchas veces tienen que ver con lo que percibe el paciente, que es la prominencia del implante, la cual pues casi siempre va a requerir que lo quitemos, ¿no? El paciente va a estar con la molestia, entonces hay que quitarlo. Más o menos te dan el 30% de pacientes, precisamente en el caso clínico que puse al inicio, pues el paciente sí, del lado que le habían puesto la placa 2 años antes, pues tenía una prominencia muy grande, se le tocaba subcutánea la placa. El paciente, en ese caso, no refería molestia, pero sí la placa se veía desde lejos, ¿no? La lesión neurovascular, que obviamente es una complicación transquirúrgica, se da más o menos en el 3% de los casos, y como les mencionaba, pues hay mayor riesgo cuando la placa se pone en sentido o en orientación superior. La no consolidación, que como les decía, es del 1 al 5%, igual que cuando los de manejo conservador se dejan. La infección de sitio quirúrgico del 4% en Estados Unidos, aquí no sé cuánto sea, y el neumotórax, pues ahí sí es muy bajo, ¿no? Menos del 1%. Y pues creo que es todo, nada más conclusiones. Pues la mayoría de fracturas de clavícula se manejan de forma conservadora. Ya vimos cuáles son las indicaciones para dejar un manejo conservador. Conocer adecuadamente la personalidad de la fractura para tomar la decisión de tratamiento más adecuado, ¿no? Como les decía, a lo mejor si es un cargador, si es una persona que depende mucho de actividades físicas, pues a lo mejor ofrecerle un tratamiento quirúrgico para que la consolidación sea más rápida, ¿no? Y siempre hay que descartar lesiones asociadas, ya que la cinemática de las fracturas pueden involucrar otras fracturas precisamente. Entonces, pues no pasarlo como que sea una lesión única. Y pues esto. Bueno, dentro de lo que comentabas, la alimentación es bien importante, las particulares que viste. En esta revisión de la academia, habla pues de que si no hay influencia con la posición de hipoides, se le da la clavícula de manera adecuada, pues es causa de delimitación. Es más en la que muchas veces. ¿Puedes explicar cómo entiendes qué repercusión tiene un cabalgamiento bañado? ¿Siento de la clavícula del cuerpo y la biomecánica del hombre? No, eso no. No lo chequeé eso. ¿Alguien? ¿Cabalgamientos mayores del 20%?
alguien que hace, se acorta la clavícula. Sí, sí, ¿qué va a pasar? Que se acorta. ¿No han visto la fisiología articular de los? Sí. ¿Qué movimiento se hace? ¿Qué hace? Que se acorta la clavícula. Porque ella se habla del porcentaje, o me puedes decir por qué ella se habla del porcentaje de cabalgamiento. No, la verdad, no, eso no lo revisé. Lo checo. ¿Cuánto porcentaje? Ahí está la tarea. ¿Qué complicaciones cuando suena? Antes de la, mala, la siguiente clase, vamos a que nos profesen que le diga. Okay. Ahí mismo en o nada más lo comentamos. Una serie así de el doctor me preguntó esto, ¿no? Y eso. ¿Dónde? Ahí. ¿Qué salió otra vez? Ahí. ¿Pausa de grabación? ¿Detener grabación?